amigos y amigas. Miren las greñas que me cargo, con el sol se miran más. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes a todas. Ya andamos mi compañerita y yo. Diles hola, mi amor. Hola. Aquí afuera de la tienda vinimos a hacer otra compra. Acabé de salir del trabajo hace ratito. Ando un poquito cansadita, pero me tomé un tazononón de café para que se me quite la flojera. Es que me tuve que despertar temprano estos días que trabajo. Tengo que levantarme a las 5 y algo para arreglarme, así que ando un poquito cansadita, pero el trabajo sigue. Esa mascarita, como que se me resbala de la parte de la barbilla para abajo y no tapaba muy bien. A ver, ahorita le robo una ahí adentro. No se crea. Tienen mascaritas para darle a uno. Pero pues bueno, vamos a hacer las compras, ahorita las miro en un ratito. Mis amigas y amigos, pues ya llegué de la tienda. Ay, Dios mío, creo que traigo el maquillaje todo regado. Llegué de la tienda de hacer las compras. Como pueden ver, todo eso fue lo que compramos. Eso fue una hora de compras, ¿cómo la ven? Para que vean que se puede agarrar bastante. Y ahorita ya estoy trabajando en el videito que les voy a poner ahorita para el canal de la Chiclecito. Yo creo que también en este. Pero miren, les quiero enseñar parte de esta compra que tengo que encajar. Encajar, oiga, nada más se dice. Esta compra que digo que tengo que meterla en la caja ya. Ya grabé el videito, ya están las formas listas y todo para lo de aduanas. Y ahora tengo que meterlo en la caja. Así que es bastante trabajo. Pero pues les voy a dejar aquí al final del video pues todo parte de esta compra porque está bastante grandecita, así que yo creo que se las voy a dividir en dos. Pero mis amigas, pues gracias por haberme acompañado ahora. La verdad traté de grabarles más durante el día, pero andaba súper súper ocupada. Fue un día bastante, como les digo, bastante ocupadito. Mañana creo que no estará tan mal, pero de todas maneras pues se tiene que trabajar, ¿verdad? Tengo que trabajar en la tienda, tengo que trabajar aquí en la casa. Y pues me quedé con ganas de albóndigas, según yo me iba a poner a cocinar albóndigas ahorita en la tardecita, pero yo creo que no se me va a hacer hasta mañana, ya cuando regrese del trabajo, yo creo que ya entonces ya lo voy a poder hacer. Pues bueno, mis amigas, las quiero mucho, espero y les guste esta mercancía que les voy a enseñar ahorita, las miro mañana, besitos a todas, a mirar mercancía. Mis amigos y amigas, muy buenos días a todos, espero y hayan tenido un rico sueño como yo lo tuve. Hoy aquí estamos ya tempranito en la mañana, lista para procesar más cajas. Y mis amigas, esta mercancía me pidieron que sí se las enseñara. Así que aquí va el videíto. O ya no me acuerdo si fue esta o fue la anterior, pero una de ellas me dijeron que sí se las enseñara. Así que aquí vamos, ¿ok? Miren, esta que está aquí primero es una bolsa Tommy. Esta Tommy, yo la tenía aquí en la casa y nunca la terminé usando. Así que ella me la compró a mí. Esta está por $26.99, ¿ok? Hay veces que yo tengo cositas aquí aguardadas, digamos que las compré para mí, nunca las usé, o algo así pasó, o con mercancía que nada más de repente la miro en buen precio y yo la agarro. Miren, aquí están estos Tommys, miren qué bonitos. Estos están un poquito diferentes, miren, de la parte de atrás, con sus liñitas ahí. Estos estaban en especial por $16.99. Usualmente están en los $25, pero estos estaban por $16.99. Se llevaron también estas chanclitas Guess. Miren nada más. Me encanta el color de la chanclita rosadito. Estas estaban por $10.99. Ahí está. Para que puedan ver el precio. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Está la cajita llena. Estos Tommys también. Estos son tamaño 7. Miren, miren, así es como se ven. Y estos están por $24.99. Creo que si me siguen ustedes aquí, ya más o menos se deberían de haber aprendido los precios, ¿verdad? Porque casi siempre es lo mismo. Están estos Tommys en cafecito, también muy preciosos. Estos son 5.5 y son de $24.99. Ahí está. Muy preciosos. Muy cómodos, ¿eh? Están estos otros. Miren, estos me encantan también. La marca Náutica se me hace tan barata y tan bonita también. Me encantan los colores también. Casi son, casi se miran pues igual que los del Tommy para mí. $19.99 por estos. Miren. Mi lucecita como que encandila lo blanco, ¿verdad? Lo hace mirar muy, muy blanco. A ver, vamos a bajarle un poquito el brillo. Tal vez eso nos ayude.
aquí están otros. Miren, creo que sí, ¿verdad? Se ayudó. Estos son unos Guess. Miren, en cafecito. Por $24.99. ¿Cómo buscan esos zapatitos? Les digo, bastante. También se llevó estos Adidas de mujer. Miren, así son. Vamos a darles la vuelta para que los puedan apreciar por todos los lados. Estos, mis amigas, son 6.5. Y estos, ¿dónde está el precio? Yo sé que por aquí debe de estar el precio. Pues bueno, aquí dice que son de $27.99. Eso es lo que dice, miren, ahí parece que un 28, que es muy buen precio, ¿verdad? Para que sean Adidas. Miren, aquí están otros y también creo no tienen el precio, pues. Es que muchas de las etiquetas a la hora de que, ah, aquí está adentro, miren. Estos son de $36.99, pero miren, estos son en azul con... Que lo que le dicen lime green aquí en Estados Unidos, o yo le digo neon, porque está muy prendido el color. Y miren, así son de la parte de atrás. Están preciosos también. Pero a mí todo se me hace precioso. Miren, se llevaron estos otros. Estos son Adidas también en rosadito salmón, algo así el colorcito. Miren, estos están por $24.99. Se miran así de la parte de atrás. Miren. Llevó mucho zapato. Esta clientita, a lo que me dijo, miren, aquí están otros. Tommy's, de la parte de atrás, se mira bien. $25.99 por estos. Estos son 5.5. Esta clientita, a lo que me dijo, que su esposo usualmente le hace las compras, pero es muy desesperado. Y creo que todas sabemos de este problemita. Todas tenemos esposos que... ¿Cómo se desesperan cuando andamos nosotras buscando ofertas en las tiendas, verdad? Otros 10, pero estos son en 7.5 y están por $24.99. Creo que todos los esposos así son. Ah, pero no los lleve uno a la tienda de armas o a la tienda de cosas para pescar, porque ahí se pueden quedar horas y se les pasa el tiempo volando, ¿verdad? Y ahí sí está uno ahí con una carotota de, ¡ay, que no se apuran! Miren, se llevaron bastantes suétercitos, este Tommy, con su cierre hasta abajo. Este, mis amigas, está en la tienda del Tommy por $60, y sí lo creo, ¿eh? Y aquí en la Ross lo encontramos por $19.99. Miren, así es de la parte de enfrente, y así es de la parte de atrás. Sí, muy desesperados los maridos, no saben escoger. No son como nosotras. Miren, este Echo, creo que es para el papá de ella. Así es de la parte de enfrente. Ella lo que quería era un suéter calientito por dentro. Miren, este por dentro, ¿cómo está? ¿Sí pueden apreciar? Súper calientito. Con su gorrito también, para que mantenga su cabecita bien calientita. Miren nada más. Así que eso era lo que buscaba ella, con cierre todo por la parte de enfrente. Así que encontramos este. ¡Ay, no les dije el precio! Este está por $24.99. Creo que todos sabemos que a nuestros papás les gustan así los suétercitos que no se tengan que poner por la parte de arriba, ¿verdad? Les gusta mucho el suéter que se abre de la parte de enfrente, porque batallan menos para ponérselo. Miren, se llevaron también... Espérenme, ando viendo qué más le puse aquí adentro a la bolsita. Es que ya medio las tengo... llenitas de su mercancía. Bueno, déjense las enseño primero. Esta es una Tommy en ese como tipo charol que les digo que se está usando muchísimo. Esta está por $19.99 y la encuentran en la tienda del Tommy por $118. Miren nada más, qué preciosura. Está hermosa, ¿verdad? Esta le metí aquí adentro una blusita Calvin Klein, miren, en blanco totalmente. Este es tamaño mediano por $12.99.